Hola Lalo Castañeda, ¿cómo estás, amigo? Te mando un beso a todos los de Changón y le dijo que eres gratis. Les quiero decir que hoy vamos a empezar el programa con un chistecito. Así que ahí les va. Está María sentada esperando el camión así con este chal que tengo yo, que gracias a mi amiga Lili que me lo dio, es mi staff, la amo y le mando un beso. Estaba María así, la invita María en la parada de camión y dice, y ve a Juan atrás de ella, dice, y entonces, ¿qué andas haciendo, Juan? ¡Ay, estás re guapo! Y Juan le dice, ¡hola, María! ¡Mira lo que tengo para ti, María! ¡Ay, Juan! ¡No me estés molestando! ¡Ya ves que me dan mis ataques epilépticos! ¡No importa, María! ¡Mira lo que tengo para ti, María! ¡Yo te cuido, María! Y entonces, pues, María, que tarde, que temprano ya está así, ¿no? Y Juan dice, María. Y María así. Y de repente que María empieza. Y le dice Juan, ¿qué pedo, María? ¿Qué pedo? ¿Qué te pasa? Nada, Juan, me están dando mis ataques epilépticos. Ay, lo conté mal. Hola amigos, bueno, después de este chiste espero les haya encantado. Les quiero contar algo. Nosotros somos un programa en el que nos interesaría que todos ustedes nos platiquen de cosas que les interesaría escuchar, claro, con su amiga Yeye. Y en eso, el correo que está aquí abajo, que va a aparecer aquí, que mi amigo Lalo Castañeda, con todo mi amor, va a ser el responsable de pasarme toda su información. Entonces ustedes, fíjense que me acaba de mandar un correo a esta persona, que se llama Aniceto Ortega. Este Aniceto Ortega tiene 18 años, es de Palo Alto, California. Y nos felicita a todos nosotros por nuestro programa porque está bien chulo, que lo queremos, es un amigo, lo adoro. Le mando un beso. Y entonces nos cuenta su historia. Y su historia es que él tenía una pareja que era hermafrodita. Esta persona que era hermafrodita tenía un pene y una vagina. Entonces mi amigo le daba pues sexo vaginal y también tenía sexo anal gracias a mi amigo hermafrodita. Y resulta que le han dado ¡brujería! ¡Tan, tan, tan! Bueno, y a mi amigo este que le han dado brujería, le he dicho yo que le va a pasar muy mal, que eso es una tormenta, que cayó en el abismo por los zapatos de la Virgen, el veneno de Satán. ¿Quién podrá ayudar a nuestro amigo Aniceto? Pues ¿qué crees, amigo Aniceto, que te puedo ayudar yo? Y te voy a dar un gran consejo, te recomiendo nuestra gran medicina, la bergamota. ¿Qué es la bergamota? ¿Qué es la bergamota? Es comida por los lobos en las lejanas montañas del Pirineo. La bergamota es lo que todos queremos. Amor y paz. Bergamota es el fruto prohibido de Satán. La bergamota es una infección que se da en el parafésico específico, que está en el cuadro superior, encontrado en la cabeza humana, en la zona superior e inferior de la mandíbula del cuerpo humano. La bergamota es lo que gusta, mamita. Lo que tienes, lo que se te escurre por las piernas. La bergamota es esa rata asquerosa que sale por todas las noches en las coladeras. ¿Y sabes qué pienso de la bergamota? ¿Sabes qué pienso de la bergamota? ¡La bergamota, majos! ¡La bergamota es en mi pueblo! Desde el antaño del Nove Contando, que dijo, cuando tú estés de grande y te cases con esa, me quedo cuando rata, será reinado por todos los pueblos del Guantotonto. Entonces tú, gracias a la bergamota, pues entonces que sí, que la bergamota, pues la bergamota. ¡La bergamota, pues sí! ¡Salud con la bergamota!
¿Y sabes cómo se llama, Eva? ¡Manzana! ¡No! ¡Se llama bergamota!